Neymar mastica chicle al ritmo de su himno nacional. Tarda 6 minutos y 15 segundos en tocar su primer balón, pero por fin lo encuentran en un saque de banda y con 4 toques y sombrero incluido, hace que la espera valga la pena. Acto seguido, le esconde la pelota por 57 minutos a Rodrigo de Paul. Le hace una faena al propio de Paul, que no se preocupen, ya se la cobrará, pero no tan rápido. Aquí otra vez Neymar caracolea a de Paul. Y luego le sigue escondiendo el balón mientras hace malabares con él. En una conducción, Guido no logra pararlo ni colgándose de él, y Messi mucho menos. Tras un pase largo, Neymar asiste con el pecho a Richarlison. Y aquí juega de sutil taquilla. Luego un tuya mía, tenla, te la presto, acaricia la con Casemiro. Filigranas aparte, le pone medio gol a Richarlison con un gran pase filtrado. Era el gol del empate, pero Emiliano Martínez no abrió. ¿Y qué tal este otro? Conducción en velocidad y pase perfecto al área que Paquetá no sabe cómo diabliños aprovechar. Y así fue toda la noche. Neymar le daba balones y el mago de Paquetá los convertía en sandías. La primera patada que recibe Neymar es cortesía de Leandro Paredes, su compañero en el PSG. Paredes quiere mucho a Ney y lo demuestra ofreciéndole sus tacos. Otra vez al cielo amarilla y Paredes trata de convencer al árbitro que su entrada fue con cariño. Su ex compañero en el Paris Saint Germain, Giovanni Lo Celso, también le guarda mucho amor. Vean si no con cuánta dedicación calcula el momento exacto para compartirle su afilada hacha. Y sí, otra gift card amarilla a cuenta del cliente frecuente brasileño al que le quema el dolor. Como con uno no suele ser suficiente, Argentina necesita pararlo entre dos. Y si tienen que bajarlo entre cuatro, pues entre cuatro le hacen montón. Normal que tras tantas patadas, el short de Neymar quede como el de Larapos Morales. Y que su cara parezca la de una vaca después de desayunar. No ha empezado el segundo tiempo y ya se le desamarraron otra vez. Los rivales se rotan para darle cada uno un llegue a Neymar. Y el mismísimo Messi se une a la cacería. Hasta aquí hemos analizado únicamente las veces en que sí le pegan a Neymar. Pero las patadas reales representan apenas la mitad de las que recibe. Luego están las imaginarias, que son las que más le duelen. ¿Qué me mozé? ¡Mierda! ¿Qué me mozé? Y luego, en el récord Guinness del caradurismo, le exige a Montiel que no exagere una falta. Pega por la espalda a Di María y le reclama indignado por tirarse al suelo, como si juntos no hubieran practicado clavados sincronizados tantas mañanas en la alberca del Paris Saint-Germain. Increíblemente, a 10 minutos del final, Nicolás Otamendi sigue formado en la fila para darle un patadón. Y cuando al fin llega a su turno, lo aprovecha por todo lo alto. Otra amarilla bien ganada para la colección. Ya sobre el final del partido, Guido Rodríguez le deja a Neymar un último souvenir argentino. Pero como dijimos, su lucha con Rodrigo de Paul merece un minuto aparte. Aquí podemos ver la cartera que le baja el mediocampista argentino luego de que Neymar intentara hacerle un túnel. Aquí la cámara de seguridad nos muestra el momento exacto en que de Paul deja sin reloj a Neymar. Y en esta otra, le quita con pulcritud el celular cuando ya parecía vencido. Puesta la denuncia, la autoridad pide al ladrón que se moche con su parte y así, todos tranquilos. A falta de gas lacrimógeno, Neymar se defiende con tremendo piquete de ojos. Pero no solo de juego limpio vive De Paul, y mucho menos en un Brasil-Argentina. Y así es como la velocidad de Neymar provoca una amarilla más. Cero y